Pelotoneros, ¿cómo están, amigos? Espero se encuentren muy, muy bien. Amigos, ahora estoy en la colonia Álamos, aquí en la CDMX, en esta hermosa Ciudad de México. ¿Y qué creen? Vamos a ir a probar unos ricos y deliciosos mariscos. Porque un amigo, mi amigo se llama Galo. Él tiene una estación de radio por internet y me dijo: Gabo, aquí en la colonia Álamos están unos mariscos súper chéveres. ¿Cómo ves? Los vamos a probar. Y le dije, pues vamos. Así es que no se despeguen de sus pantallitas. Yo soy Gabo y esto es Inflando la Llanta. Así es que vamos. Vamos a platicarles qué venimos a hacer aquí, güey. ¿Qué venimos a hacer? Ah, pues venimos a comer. Ah, ¿no? Por supuesto, porque Playita Azul nos hizo el favor, de invitarnos para disfrutar acá de lo que tienen para ofrecernos. Pulpo Pol, no lo sé. Pulpo, camarones. Sí, vamos a ver. Ostiones. Ostiones, camarones. Algo de surimi, una mojarra. Pues vamos taquitos a ver. De camarón, güey. Hace ratito estuve viendo la carta con taquitos de camarón. Fíjate que hace mucho yo quería camarón y de pronto así como que dije, no es mi día. Y el día de hoy me levanté con ganas de otra vez, sí es mi día. Sí es mi día y de camarón. Y de, no lo sé. No lo sé, güey. Bueno, te dejé pensando. Déjame lo mastico, sí, ¿no? Exacto. Tampoco, ¿verdad? No, tampoco. No. ¡Madres, qué perturbador! Vamos a ver qué sucede. Mientras tanto, esperemos que no llueva. Yo creo que sí va a llover. ¿Qué creen, chavos? Que sí, como que nos quiere agarrar el agua. Ya está brisneando un poquito. Ya nos está cayendo, como dicen, el chagüisle. El de allá, de las nubes. Entonces, pues vamos a ver, ahorita si no nos agarran, nos vamos a tener que meter. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, gracias. Gracias. Mi nombre es Carlos, yo voy a ser la persona que va a estar con ustedes. Por favor. Gracias, Carlitos. Gracias, viejo. Sí. Me dan un segundo y estoy con ustedes. Gracias, sí, claro, Carlitos, sí. Gracias. A ver, vamos a ver. Tienen un menú bastante amplio, eso sí, déjenme decirles, ¿eh? Aquí la tradición de la Playita Azul, les podemos regalar una prueba de caldo de camarón. ¿Vale? ¿Caldo de camarón? Sí. Caldito de camarón. Ok, pues vamos a empezar con un caldito de camarón, amigos. Obviamente no es como tal un platote, nos dieron de prueba. ¡Ay, güey! ¡Ah, está bueno! A ver, a ver. ¡Salud! ¡Salud! ¿No? ¡Feliz día de San Valentín! ¡Feliz día de San Valentín! ¡Saludcita! A ver, chicas. Chicas del coro, No, bueno. Les ponemos su set así como. Creo que vamos a tener que cambiar de set. Amigos, ahorita los vemos porque vamos a tener que cambiar un poquito de set porque ya nos agarró la lluvia. Los señores. ¿Creen que sí? Tuvimos que meter porque desgraciadamente Tlaloc hizo de las suyas y no nos dejaba pues estar allá afuera, ¿no? Pero aquí, ok. Miren, amigos, ya nos están preparando aquí nuestras Michelukis. Y se llaman Saladito. ¿Verdad, amigo? ¿Verdad, amigo, que se llama Saladito? ¿Qué es lo que lleva? A ver, coméntanos esta michelada. Ok, lleva lo que es toque de limón. Toque de limón. Toque de salsa cubana. Ok. La mato. Ok. Y la especialidad de la casa. Que perfecto, no, que no se puede decir. Decir. Ajá. Lleva lo que es proteína, que es camarón, pulpo, pescado. Eso. Y tenemos la cerveza que ustedes gusten. Perfecto, él nos la recomendó, así es que vamos a probarlas, amigos, pues son estas. Así es que, ¡salud! Chicos, ahora sí vamos a brindar. ¡Feliz día de...! ¡Salud a todos! Amigos. Arriba, abajo, al centro y para adentro. Tengo esta persona de entrada. Es una anécdota que tenemos. Lo que son la especialidad de la casa, la entrada es Royal Style. El Royal Style viene un guiso de camarón con pulpo, ¿sí? El guiso viene con tortilla de harina, envuelto, una cama de sal, de espejo de zarzamora y su salsa chip. Muy bueno. Sí, sí, órale. ¿Ya estás? Vale. Sí, sí, por favor. Dios. Esto se llama literalmente Rollo Style y son entradas aquí en los mariscos. Pero se ve bien sabroso esto, incluso me encanta la presentación que trae. Se ve muy bien. Parece que son un volcancito así, bien rico. Ahora vamos a probarlos, amigos. Esto yo creo que con la mano está todo dar, ¿no? A ver, vamos a probarlos, ¿eh? ¿Te acuerdas de las agüitas Morgan? No. ¿Nunca probaste las agüitas Morgan?
Este está de verdad, amigo. Guau, wow, como el frutzi de los niños que traían boletas. Riquísimo, Riquísimo. Algo. Pero eran botellitas como de chaparritas, pero de tapa rosca. Y todo. Muy bueno. Riquísimos, Esta entrada, yo creo que es de las mejores entradas que he comido cuando he comido mariscos. Créanme, porque ya ni la empanada, los filetitos que por lo general siempre pide uno. Esto es algo bien, bien diferente. Y tiene un sabor bien rico, exquisito, yo diría. De verdad, no, visítenlos. Ellos están aquí en la colonia Álamos, amigos. Se llama Playita Azul. Los pueden buscar en Facebook. Están riquísimos, de verdad. Vengan a visitarlos, va a valer la pena. Mucho, mucho la pena. No manches. ¿Qué salsa? Güey, la zarzamora. La zarzamora, la salsa. No, todo está. La zarzamora, la salsa y el tempura. El tempura es lo que para. Riquísimo. Mira, amigos, esta es la tostada. Qué rica tostada. Es caramelo camarón, amigos. Así se llama esta tostada. No sé si desbaratar. Caramelo camarón. Se llama como a pedacitos. Trabalenguas, pero se ve bien rica. Vamos a probar. Okay. Amigos, pues esta es la tostadita. Caramelo camarón con camarón tempura. Y ese aderezo tan sabroso. Miren, nada más. Si tienes, vamos a ver. Buenísimo, todos los de aquí están buenísimos. Miren, amigos, esta es la torre de mariscos. La famosa torre de mariscos que también nos la recomendaron aquí ellos. Realmente todo lo que nos hemos estado comiendo nos ha recomendado aquí. Miren, Carlitos, ¿ok? Carlitos nos ha recomendado todo esto. Porque obviamente él ya ha probado de todo lo que está ahí aquí. Para podernos decir qué está bueno y qué no. Que la verdad, pues, todo está bueno. No podemos decir que algo no esté bueno. Todo está riquísimo, delicioso. Ve nada más esta torre de mariscos. ¡Ay, papá! Vamos a darle, amigos, porque de verdad todavía tengo muchísima hambre. Amigos, esta es la torre de mariscos. Miren, es como un tipo ceviche, pero así obviamente el nombre, como lo dicen, en torre. Miren, vean. Agarramos un poquito de guacamole. El pescadito que viene pues marinado y cocido a limón. Con tantita salsita. Oh. Mm. Está bueno, muy bueno. Amigos, no creo que con esto quede, la verdad, muy satisfecho. Así es que por último voy a pedir como que el plato fuerte. Así es que no se vayan a espantar. Miren, amigos, este es un taco que nos están también recomendando aquí mucho, que se llama La Playita. Más dicho, este taco se llama La Playita y me lo recomendaron mucho aquí. Esto es una salsita. Es camarón. Como de habanero y mango. Camarón, pulpo, con una rajita de aguacate, la costra de queso gouda. Híjole. Y el camarón y el pulpo. Estos son a la plancha. Pero pues yo creo que se ven muy chiles. Sí, se lo puedes poner, igual podríamos. Como dice mi querido amigo Galo, este sí merece unas gotitas de limón. Sí, está. Vamos a ver. Vamos a armar. Y ahora sí, vamos. A ver, le vamos a poner un poquito de salsa también. Algo así. Vamos a ponerle un poquito de salsita. Que esta salsa está buenísima desde que llegamos. Esta salsa como que rifó. Muy rico. Y vean, ahora sí, vamos a darle matarile, dile, dile. Riquísimo, ¿eh? Esto es una salsita de habanero con mango que también está bien rica. Buena recomendación de mi amigo acá, Galo. Me vas a adorar, De ponerle un poco de salsita y limón. Pero de verdad, créanme, el queso gouda así combinado con los mariscos le da un sabor bien, bien exquisito. Es más, ¿sabes? Miren, amigos, ya me trajeron por último ya el plato fuerte. Digo, con este ya quedó muy bien. Ya comí demasiado, inflé de más la llanta ahora sí.
Yo creo que ahora sí ya le inflé como a 50 o 100, amigos. Sí, así es que, pues bueno, este es un caldito de camarón. Desde que llegamos, nos ofrecieron como una pruebita de caldo de camarón. Y de verdad, créanme que no me podía ir sin comerme un buen caldo. Saboreé mucho todos los platillos. Estoy encantado con este lugar. Tiene maravillosos platillos y un inigualable sabor, de verdad, todo. Así es. Quedé así encantado. Ese postre del último estuvo, pero... Es que no me podía negar, no me podía negar. No nos podíamos negar a esos grandes platillos que hay aquí en Playita Azul. Y déjenme decirles algo, y de verdad, se los digo a todos. Vengan a visitarlos porque de verdad no se van a arrepentir. Es una comida súper, súper deliciosa, amigos. ¿O tú cómo sentiste el sabor? Yo todo lo que probé estuvo muy, muy rico. La verdad es que te voy a decir una cosa. Justo aquí acabo de nacer la firma de mi canal en cuanto a los temas de comida. Díselas. Exactamente así. Buena textura. Buen color. Buen color. Buen olor. Y buen sabor. Está bonita la noche, esta verdad está agradable. Y vean qué maravilloso árbol hay aquí con nuestros amigos de Playita Azul. Es un árbol que ellos adornaron precisamente, y te puedes venir aquí, mira, hasta que lo quieran, amigo. Se siente quinceañera el vato. Está como mojadito, pero me vale, me voy a sentar, miren. Así como... Ahora se siente como sol en fin. Aparte, si es de las aves. Para que vean que sí vi esa novela, amigos. De verdad, no duden en visitarlos. A mis amigos de Playita Azul, no se van a arrepentir. Un sabor de verdad. Se van a ir de verdad con un buen sabor de boca. Se van a chupar los dedos o no, mi mal. Rico, delicioso, sabroso. Y además, buena conversación se puede hacer aquí en Playita Azul. Y recuerden, cuando vengan acá a visitar, tómense la foto y taguen a Playita Azul. Ahí nos vemos. Que tengan muy buena tarde o muy buen día, no sé dónde lo vean. Y también, vamos a agradecer también a nuestro amigo el mesero que nos atendió. Ah, sí, chévere. Carlos, se llama Carlos. Carlitos nos atendió bien chévere. Carlitos, muchas gracias por esa gran atención que nos brindaste. De 10. Dale, pues. Muchísimas gracias, mi Gabito. Dígalo, un placer plotonear contigo esta vez. Y nos tenemos que ver en otro video. Soy su padrino de su canal. Así también. Así es. Es nuestro primer video en, ¿cómo te dije? Zona Galo. Así Zona es. Galo y inflando la llanta juntos. Plotoneando. Nos vemos, amigos. Nos vemos en el próximo video. Bye. Suscríbanse a Inflando la Llanta. Thank you.
dar 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 y con Capo G dar 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 dar